Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy estamos de nuevo con mazo del suscriptor, así que tengo que dar las gracias a Don Saku por el mazo que nos ha mandado, que es un mazo bastante interesante. Es de esos mazos que realmente ha llamado mi atención, no porque sea muy bueno o porque sea muy malo, sino sencillamente porque creo que puede estar entretenido y puede ser divertido para todos. Es un mazo que creo que es relativamente jugable y sobre todo puede dar mucha satisfacción conseguir victorias con él. Es un mazo basado en criaturas que aguantan mucho, 0-4, 0-3, hechizos que dopan esas criaturas en forma de más resistencia. Este da más 1, más 3, esto es un 1-3, más 2, más 4, todo lo que sea resistencia y dopadores, ¿de acuerdo? Y defensa de torres. ¿Por qué? Porque luego al final la idea con todas estas cartas que dan más resistencia o tienen mucha resistencia ya de por sí, es jugar luego Huatli Corazón del Sol, que hace que tus criaturas hagan tanto daño como resistencia tienen. Así que si son 0-3, 0-4, 0-5, van a pegar 3, 4, 5 o incluso más. Imaginad una defensa de torres, puede ser bastante bestia. Además también llevamos el regreso del portavoz salvaje, que da más 3, más 3 a todas tus criaturas hasta el final de turno a velocidad instantánea, todas aquellas que no sean humano. Creo que ninguna es humano, o sea, no me he puesto a comprobarlo con mucho detenimiento, pero no, ninguna es humano, así que le va a dar más 3 a todas las criaturas que controlas. O si no, tienes la otra opción de robar una carta igual a la mayor fuerza entre criaturas que no sean humano que controlas, ¿vale? Bueno, lo importante, la primera parte no la vamos a usar, es un más 3 a toda velocidad instantáneo, porque tus criaturas van a tener siempre fuerza 0, ¿de acuerdo? Aunque hagan daño, como su resistencia, su fuerza es 0, así que robarías 0 cartas, ¿vale? Y como única defensa, pues 4 copias de Reino Carcelario, que puede ser suficiente para exiliar criaturas o planeswalkers, que es del oponente. La base de mana, pues bueno, es que es la que hay. Es que en combinación de tierras verdes blancas, pues tienes las 4 copias del Jardín del Templo y de momento nada más, hay que esperar, ¿no? Así que lo complementa con arenas fluorescentes que, bueno, entran giradas pero te dan una vidita. Y luego además un par de granjas idílicas que con 3 llanuras o más pone un contador más uno sobre una criatura. Vale, este es el mazo, lo vamos a probar, pero obviamente cuando digo que hay un mazo que me gusta o que me llama la atención, luego hacemos una revisión de ese mazo y lo mejoramos. Vamos a jugarlo tal cual está, ¿vale? Vamos a ver qué flaquezas, qué debilidades tiene, qué fortalezas. Y luego os muestro la segunda parte del vídeo en la cual mejoraremos el mazo. Y bueno, ya tengo pensado unos cambios, de hecho el mazo ya lo tengo montado. Así que según terminemos esta partida que vamos a jugar, vamos a ver dónde flaquea y tal. Vamos a probar la segunda versión del mazo que como digo, ya la tengo preparadita. No sé, me echo un poquito aquí el tonto, pero ya la tenemos, ¿no? Vale. Si os fijáis, nuestras criaturas no son muros, ¿vale? Simplemente son criaturas con mucha resistencia y ya está, ¿no? Vale, esta mano está bastante bien. El problema del mazo es que sin Huatli no puedes ganar, ¿vale? Es demasiado dependiente de Huatli. No lo he comentado antes, la habilidad de menos 3 de ganar vidas es casi irrelevante, ¿vale? Vas a ganar 3, 4 o 5 vidas, las que sean, la criatura con más resistencia que tengas en juego. Pero lo importante no es eso, lo importante es su habilidad estática, ¿no? Su habilidad estática que hace que nuestras criaturas hagan daño igual a su resistencia. De todas maneras, ya digo, sin Huatli el mazo es que no hace nada. Vas a pegar de uno en uno prácticamente en cada turno. ¿Vale? Puede ser una Simic Flash. Creo que es un pairing malo, lógicamente. No va a ser un pairing bueno. O sea, cualquier pairing es malo para ti, ¿vale? Con un mazo tan random como este, un mazo tan casual, cualquier mazo que sea tier 1 te va a ganar, ¿no? Entonces, vale. Es una Simic Ramp probablemente. Vemos que entonces no tiene counter, lo cual son muy buenas noticias para que nuestra Huatli entre en juego y nuestro Pegaso de la Concordia pegue de 3 en 3. Y su bloqueador, por cierto, el Herbívoro Arbóreo, tiene alcance, ¿vale? O sea, es decir, puede bloquear criaturas voladoras, pero bueno, como aguanta solamente 3, no ha querido dejarlo morir así tan fácilmente. Ojo al turno siguiente, esto es más 1, más 3, más 1, más 3, más 3, más 3, o sea, esto es un más 9 lo que tenemos en mano y podemos jugarlo. Podemos pegar de 10 el siguiente turno. Vale. Pues sí, es una Simic Ramp. Un mazo que últimamente se está viendo más bien poco, porque funcionan mejor las Simic Flash. No vamos a gastar, por cierto, los contadores del altar de la Huatli, a ver si conseguimos que sobreviva más tiempo. ¡Ojo! Me siento muy tentado, ¿eh? Aquí lo que ocurre... Me voy a guardar esta égida para el siguiente turno.
porque ahora pegamos de 9 y con esta ejida podemos girarle el bloqueador. Esperemos que no juegue un caballero de las espinas que nos podría bloquear al volador. Y el ciclo de crecimiento que no se lo espera, que es más 5, más 5 este ciclo de crecimiento ahora mismo. Ahora, si ganásemos la primera partida contra un mazo tier 1, ya estaría contentísimo. Pero ojo, que nos ha salido muy bien la cosa, ¿vale? Él estaba completamente girado. Vale. Estaba completamente girado, sabíamos que no nos podía hacer nada. Y hemos robado exactamente las cartas que necesitamos. Una criatura de mucha resistencia y la Huatli, ¿no? Me preocupa que tiene verde y azul. Es decir, nos puede subir el Pegaso de la Concordia a la mano. A ver si se gira, por favor, que se gire. Y así ya vamos sobre seguro y ganamos la partida. Si se gira ahora, ganamos la partida. Vale, perfecto. Pues hemos ganado. Increíble, pero cierto. Le giramos el bloqueador. Más 5, más 5. No me lo puedo creer, pero hemos conseguido la victoria. Ya digo que hemos tenido suerte porque nos ha salido exactamente lo que necesitábamos, pero no va a ocurrir siempre. Así que os voy a mostrar mi otra versión, la versión 2 del mazo, ¿vale? Obviamente muchos lo habréis pensado cuando habéis visto el mazo. ¿Por qué blanca-verde? ¿Por qué no le metes azul para llevar también alerta máxima? De esta manera ya tienes 8 cartas que hacen lo mismo. Alerta máxima hace exactamente lo mismo. Tus criaturas hacen daño igual a su resistencia. Y además, también hace que los muros ataquen. No sé si habéis fijado que el mazo no lleva muros. Son criaturas que aguantan mucho, pero no son muros. Ah, por cierto, esta no la comenté. El encarcelador de élite. Llevo un par de copias de él porque... Ah, no la comenté porque en el mazo de antes no estaban. La he metido ahora, ¿vale? He metido el color azul. Como podéis ver, la base de mana ahora es bastante más competente que la que teníamos antes. Bastante mejor. Supongo que el meter el tercer color nos propicia poder meter fuentes consagradas, estanques reproductores, templo del misterio. Al mazo anterior le habría metido un par de pasajes de leyenda. He quitado alguna cosa que no me gustaba demasiado. Hemos dejado los escudos luminosos de Tello, hemos dejado los renos carcelarios, obviamente las quadlis que son clave. He dejado defensa de torres, que es más 0, más 5, es mucho. Y todo se basa ahora no solamente en 4 cartas, no solamente en Huatli, sino en Huatli y en alerta máxima. Algún dopador menos que antes, es cierto, menos dopadores. Esto sí que me han gustado, las ejidas cegadoras y las defensas de torres. Y lo demás, bueno, criaturas muy baratas que pegan mucho. Bueno, pegan mucho si tienes esto. Así que vamos a ver esta segunda versión. Yo es la que os propongo y es la que recomiendo. Pero vamos, viendo la suerte que hemos tenido con la primera partida, Don Saku debe ganar bastantes partidas con este mazo a lo loco. Venga, Don Saku versión 2. Vamos a por ella. Aunque de todas maneras, ahora mi versión de mazo va a quedar mal. O sea, no creo que nos vaya a salir tan bien como la que nos salió antes. De todas maneras, es que ya digo, estábamos jugando contra un mazo tier 1. O sea, la Simic Ramp es con la que jugó Andrea Mengucci el pasado Mythic Championship e hizo top 8 con ella. Es la contra la que estábamos jugando. Hicimos bien en quedarnos el encantamiento, el aura en mano, para girarle otra vez el bloqueador en el siguiente turno, porque si no nos habría hecho un bloqueado y no habríamos conseguido nada. O el hechizo de más 3 da también a arrollar. Ahora lo miramos, que no recuerdo exactamente. Ese que es más 3 y más 2 adicionales por cada copia en el cementerio. Por cierto, ¿cuánto le pegábamos? Le pegábamos de 14. Pegábamos de 14 ese turno. Y hemos ganado gracias a que la criatura era voladora. Si no hubiese sido voladora, habríamos tenido más problemas. Venga, va. Últimamente me está tardando mucho en encontrar partida. No sé si significa que los servidores van mal o lo peor que puede ocurrir, que hay pocos jugadores en Magic Arena. Pero últimamente muchas partidas me está tardando hasta un minuto en encontrarlas. Vale, por fin. Ya era hora. Vamos a ver qué manita nos dan. Perfecto. No tenemos mana azul. Oh, no es tan perfecta la mano. Me la voy a quedar igualmente, porque podemos jugar 6 de las 7 cartas, sería como hacerte mulligan a 6. El resto de la mano está bien, es razonable. Y en cuanto tengamos azul, alerta máxima y pimba. Llevamos, creo, ahora miramos la base de mana, creo que llevamos 14 generadores azules en total en el mazo. Así que son suficientes. El Pegaso de la Concordia era una de las cartas que menos me convencía del mazo, pero en la partida anterior ha demostrado su valía, ¿no? Vale, nos ha tardado mucho en encontrar oponente y ahora que lo ha encontrado, nuestro oponente está jugando muy lento. Esperemos que no pierda más tiempo. Oh, mono red. No deberíamos, yo creo, que no deberíamos ir mal contra mono red. Yo diría que no. No tenemos muchas criaturas que aguantan mucho, no tenemos forma de ganar vidas, estaría guay. Hombre, si el oponente juega saludo de Haya, es raro, jugar esto. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos ya el mana azul?
Creo que no tenemos tanta prisa. Vamos a esperar. ¡Ah, qué asco! Venga, sí, vamos a esperar un turnito. Sí, o sea, es decir, jugamos un buen bloqueador ahora. Este aguanta 4, pega de 1, o sea, es muy buen bloqueador. Siguiente turno jugamos el mana azul más escudo luminoso de Tello y ya en el siguiente turno alerta máxima. Problemas, problemas. Tenemos diferentes opciones, obviamente. Podemos jugar dos criaturas. Y la tierra girada. O jugar solo una criatura. Creo que es mejor jugar dos criaturas. Más tiras, no, gracias. Esa la habríamos necesitado antes. Tenemos una alerta máxima mucho mejor que antes. Así que he preferido elegir. He preferido estas dos criaturas en lugar de el escudo luminoso. ¡Buah! ¡Qué suerte! Nos va a ganar la partida porque le ha salido perfecto, claro. Podemos aguantar un turno, no morir este turno. Dios, que pega de 10. Y el siguiente turno, con nuestra gárgola, matamos su escupefuego, si es que no nos mata la gárgola. No está mal, pero tenemos un bloqueador, así que no os preocupéis. Mira, además podemos ganar vidas. Interesante. Interesante. Buah. Nos hace 2 y 1, 3. Uf. Es que este robo cambia todo. Vamos a jugar la Huatli, vamos a ganar unas viditas. Atacamos con el buey solamente. Y nos quedamos con el escudo luminoso de Tello para bloquear al escupebrasas y con la gárgola para bloquear al escupefuego. Eso sí, si tiene una chispa, si nos puede matar la gárgola. ¡Wala! No perdemos, esa es la buena noticia. Nos ataca a nosotros. Aquí intercambiamos. Not bad, my friend. ¿Por qué no la podemos bloquear? ¡Ah, que no vuela! ¿Por qué no me lo habéis dicho? Si no vuela, yo todo el rato pensando que volaba. Va, entonces no teníamos ninguna opción. He soñado que teníamos una opción, pero no la teníamos. No teníamos opción, entonces bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Vamos a echar otra partida más. Si hubiese sido el Pegaso que vuela, el 1-3 vuela, sí le habríamos podido bloquear y habríamos remontado esta partida. De todas maneras, jo, ese segundo desfile de la calamidad nos mataba. Bueno, no ha habido ningún error entonces, quiero decir, hemos jugado óptimo, es lo que hemos hecho lo que podíamos hacer, no había ninguna otra opción mejor. No hemos podido hacer nada. Mala suerte, porque llevamos anticriaturas y llevamos criaturas voladoras. Claro, yo la gárgola todo el rato pensando, la gárgola vuela, la gárgola vuela. No, hay que pagar 4 para que gane más 2, más 0 y volar. Es muy mala, la verdad es que es una carta que es mala incluso en limitado. Pero en este mazo funciona, en este mazo encaja. Y es lo bonito de Magic, que hay cartas que son malas, pero que pueden tener un hueco en algún mazo. Siempre existe un hueco para todas las cartas, bueno, para casi todas. Hay algunas cartas que es imposible jugarlas en ningún mazo, ¿no? Lo cual es un error de diseño, lógicamente. Mira, volvemos a tener una mano interesante. Porque tenemos jugada para los primeros turnos y luego la Huatli, lo cual está bastante, bastante bien. De hecho, tenemos primer turno buey, segundo turno buey más égida, tercer turno Huatli y pegamos un montonazo. ¿Veis? Con esta mano, la partida entera seguramente sí la habríamos ganado. Oh, pero es que dos desfiles de la calamidad, dos escupefuegos de Chandra y el. No, perdón, el escupefuego de Chandra y el elemental este que cuando ataca hace un daño directamente, todo eso combinado ha sido demasiado. Pues la gárgola esa tendría que tener volar. Es que es demasiado mala, efectivamente. Si tienes que pagar 4 para darle más 2 más 3 y volar, es que es demasiado mala. Bueno, pues creo de todas maneras, en cualquier caso,
que las tres partidas que hemos jugado nos ha salido de Manuel a Wadley. Así que estamos teniendo bastante suerte. Veamos otra partidilla más. Venga, déjanos jugar. No sé qué hacen nuestros rivales. El de anterior igual. Ha estado 30 segundos pensando. Este lleva como un minuto pensando. Me quieren chafar el vídeo. Venga, vamos. Justo habrá perdido la conexión cuando hemos comenzado la partida. Qué mala suerte. Vale, pues como digo, primer turno, llanura, buey. Segundo turno, llanura, buey más ejida cegadora. Y ya podemos pegar de uno con el primer buey. Y tercer turno, pues jardín del templo, pagamos dos vidillas, Wadley, y este pegará de 7 y este pegará de 4 y pegaríamos de 11 en ese tercer turno, que no está mal. Seríamos letales en el cuarto turno. No quiero conceder, me da mucha rabia conceder cuando no hemos perdido. Aunque sé que habríamos ahorrado tiempo, pero quién sabe, a lo mejor nuestro oponente se presenta ahora. Venga, ¿nos pasa la prioridad ya? Sí. Venga, pues le toca. Una pena que tengamos que gastar varios minutos del vídeo en estar esperando a que nos encuentre partida, a que nuestro rival quiera jugar. Parece que nuestro oponente no está. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Me da muchísima rabia. Pero vamos a conceder. Así jugamos rápidamente otra partida. Que si no, perdemos el tiempo en no hacer nada. Eso sí que da mucha rabia. Y quiero comprobar si la versión con azul es mejor. A ver, obviamente es mejor, ¿vale? O sea, es decir, la versión verde-blanca con la que hemos jugado antes, es cierto que ha ganado la partida, pero es que es lo que te decía antes al principio. Es que sin Wadley no ganas, no haces nada sin Wadley. Es decir, no puedes depender toda tu estrategia de esas cuatro copias. Si no las robas o te las matan, no haces nada. Como mínimo 8 copias, ¿no? O sea, por eso es necesario meter el blanco para la alerta máxima. De hecho, incluso este mazo, cuando lo estaba ahí mirando y retocando y pensándolo, se me ocurrió incluso hacerlo azul-blanco y quitar completamente el verde, porque azul-blanco te permite llevar las 4 alertas máximas, las 4 Wadleys, y bueno, no tienes los dopadores buenos verdes, o el dopador bueno verde, que es el de más 0, más 5, pero tampoco es tan grave, ¿no? Entonces es otra opción, ¿vale? Azul blanca, sin el verde, sin el dopador más 0 más 5, pero con los dopadores blancos. Vale, tenemos alerta máxima. Problema, bueno, tierras giradas, sale nuestro oponente. Pero es buena mano, podemos hacer primer turno buey sometido. Vamos a ver. Y encima nos robamos otra tierra, así que perfecto. Perfecto, tenemos la mano ya, todo lo que necesitamos en mano. Ah, si es una Dimir de control, es casi imposible que ganemos. Tenemos que buscar mana azul para poder jugar alerta máxima el siguiente turno, si es que queremos. Están muy bonitas las fundas. Las fundas estas son las de... las de Teros. Las de quien pague el pack este de precompra. ¿Veis? Ahí tiene la ira. La buena noticia es que pegamos de 8. Esa es la buena. Uf, casi pasó la prioridad. Vale, atacamos con uno al Lanarset para que no pueda seguir robando. Y de 4 a él. Vale, ya digo, no está mal. Nos ha salido bastante bien. Pero este mazo sí que es una esper de control. A ver, ojo, esto cuesta doble blanco y todavía no he jugado ninguna llanura. A ver si tuviésemos suerte. No. Interesante. No quiero jugar esto. Es que seguramente tenga algún removal. Y se lo ponemos a una de las dos criaturas y nos la va a matar en respuesta. Vale, hemos bajado 8, vamos a esperar. Siguiente turno él está forzado a jugar el barrio temporal. O alguna ira o algún hechizo. A ver, perspicacia del alquimista. A lo mejor no tiene la segunda llanura todavía. Si la tiene, la roba ahora. Nunca lo sabremos. Ahí está, pero le quedan solamente 6 vidas. Qué pena que nuestros bichos no tengan prisa. Vale.
Tendrá otra ira. Más le vale tenerla, porque si no, es posible que le ganemos la partida. Vale. Tres Feri, nos sube una de las dos. Pero esto es un más uno, más tres. Nos ha subido el Pegaso. Le quedan dos tiras enderezadas. Es posible que tenga una anticriatura si nos mate la criatura en respuesta. Pero bueno, vamos a intentarlo. Dudo que esto vaya a funcionar. Si ganamos la partida, un mazo tier 1, porque es una Esper de control. Es un mazo tier 1 otra vez. Si este mazo es capaz de ganar a mazos tier 1, en la primera partida hemos ganado un tier 1 y esta tercera partida no es imposible que ganemos. Ahora tendrá algo, digo yo. Si pierde es que se ha confiado demasiado. ¿Veis lo que os decía? ¡Qué rabia! Bueno, pues vamos a jugar dos criaturas. Seguimos siendo letales el siguiente turno. Pegamos de 6. Así que él necesita tener algo en mano. Narset va en busca de cosas, yo creo. ¿Es posible que ganemos? Si no encuentra un removal de coste 3 o menos ahora mismo. Ese removal es de coste 6. Juega tierra girada y nos pasa turno. O sea que algo tiene. Obviamente tenemos que atacarle a él. Tendrá un removal por lo menos, ¿no? Si tiene purificación planar, si la tira, nos rompe la alerta máxima. ¡Oh! Pues nada, le dejamos a 3. Vamos a pasar el turno. Porque si no tiene nada, si no encuentra nada con esta Narset, ahora va a hacer Narset a ver si encuentra algo. Está obligado a tirar purificación planar y encuentra un quitacartas, vale. No es el fin del mundo ese quitacartas. Creo que va a tener que tirar la purificación planar. Lo va a hacer en nuestro turno, supongo. O sea, no lo va a hacer ahora porque tiene el Teferi. Efectivamente. De hecho, se va a esperar a hacernos el quitacartas. No, no le da el mana para todo. Destruye todos los permanentes que no sean tierra. Incluido los suyos. Bueno, la mala noticia es que pegamos solo de uno. Y esto es de más 0, más 5. A ver qué es lo que nos quita. Nos quitará, supongo, la otra criatura, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, estamos al top deck. No sé si él tendrá algo, pero no lo ha tenido en los turnos anteriores, así que es posible que no tenga un removal. Otra Narset. Madre mía, con la Narset. Le quedan enderezadas... tres tierras, lo justo para el Teferi. Esto nos indica que no tiene nada realmente. Qué rabia no tener un mana más para poder hacer las dos cartas este turno. Habría estado guay no carcelario hasta Narset, pero bueno, no es posible. Tiene que encontrar algo con Narset. Intuimos que no tiene nada. Intuimos, puede... Ha fallado esa Narset. ¿Os imagináis que ahora concede? Si roba, es que no tiene nada. Ya me extrañaría, tiene 5 cartas en mano. Todo quita cartas. O sea, a ver, tampoco hemos ganado, ¿vale? Porque esto pega de uno, son 3 turnos los que tenemos que esperar para matarle. Antes de que lleguen esos 3 turnos, el Teferi vuelve a tener 3 contadores y nos sube esto de nuevo a la mano. Uff. Hay que jugarlo. Ya pegamos de 2. Si tiene un removal ya concedemos, ¿vale? Porque va a ser imposible ganar. Si tiene cualquier cosa, concedemos. ¿Vale? Vale, va a activar. Es que va a encontrar algo seguro. Va a activar el Castillo de Vendaleza. Mira 2 cartas adicionales. Tiene también la perspicacia del alquimista. Roba 2 cartas. A ver qué elige hacer.
Buah, con esto robo un montón de cartas. Vamos a leerlo bien, que es una carta poco habitual. Vale. Como lo ha hecho de 4, ha robado 4 cartas y ya está. Es imposible que no tenga un removal. Y que vaya a perder esta partida. Bueno, imposible no es, pero la probabilidad es pequeñísima. Gatwick. Ah, alerta máxima endereza a nuestras criaturas. Le queda enderezado a 3 tierras nada más. Bueno, con que tenga un hechizo azul, nos gira el escudo luminoso de tello. Esto no endereza, ¿no? Esto da alcance, pero no endereza. Hay algunos dopadores de estos que enderezan. No podemos remontar. Tiene muchísimas cartas en mano, tiene el Teferi, tiene el Gatwick. Nosotros necesitamos jugar criatura, pasar un turno, atacar con ella, nos la va a girar todo el rato. Una alerta máxima, el mismo turno que la jugamos no nos permite enderezar porque cuesta 3 más 4, 7 en total de maná. Bueno, me ha gustado mucho el mazo y este es otro de esos mazos que me voy a guardar y que voy a jugar de vez en cuando. No sé qué os ha parecido, no sé si os ha parecido mejor la versión blanca-verde o la versión blanca-verde-azul. Lo cierto es que con la versión blanca-verde que me mandó Don Saku hemos ganado la partida que hemos jugado, ¿vale? Que es esta versión de aquí. Ahí la podéis ver entera, todas las cartas, ¿vale? Para que la podéis copiar y jugarlo en Magic Arena. Y luego la otra versión, la que yo creo que sinceramente es mejor, hemos perdido las dos partidas. Pero bueno, aún así yo creo que es un poquito mejor esta versión, porque al tener 8 Weak Conditions, o sea, mejor dicho, 8 cartas que te permiten hacer daño con tus criaturas de alta resistencia, es bastante mejor el mazo y no pierde nada de lo que tiene la otra versión blanca-verde. No pierde nada porque sigues teniendo más o menos las mismas criaturas, más o menos dopadores y más o menos todo igual, solo que ganas 4 win conditions más, ¿no? Para tu mazo. Así que bueno, un mazo que me he divertido mucho. Yo creo que merece la pena intentarlo y merece la pena arriesgarse, porque cuando pierdes no te importa y cuando ganas te ríes un montón, así que merece mucho la pena. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!